Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Bendito el Padre que nos permite. Veo que el ayuno está haciendo efecto. No sé en usted, pero en mí, de hecho, ¿qué está haciendo? Está sacando lo mejor. Bendito el Padre. A propósito, mis amados, de este tiempo de ayuno que el Espíritu nos ha instado, lo que el Padre está buscando en este ayuno realmente es un encuentro con Él. Un encuentro con Él, sus hijos con Él. Y a propósito de este ayuno, mi amado, mi amada, permíteme traerle una palabra de esperanza que conforte su vida, que le sostenga en este tiempo de ayuno. Ya se nos ha dado las instrucciones en relación a lo que el Señor quiere de nosotros en este ayuno, y está por demás el repetirlas, solamente que el Padre quiere que volvamos nuestros ojos hacia Él, que volvamos nuestro corazón, nuestra mirada. Hay dos formas de tomar este tiempo de convocatoria que el Señor nos ha hecho. Yo le decía al Padre: Señor, durante tiempos y tiempos, ya quizá más de 20 años, hemos estado en esta disciplina, en esta forma de obediencia en cuanto al ayuno se refiere. Y le decía, algo diferente tiene que ser en esta ocasión, porque no eres tú igual, no eres tú, me refiero, no eres repetitivo en las formas ni en las cosas que haces. Entonces le decía: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú tienes para este tiempo? Y el Señor me decía: quiero un tiempo de encuentro con mi casa, quiero reencontrarme con mi pueblo, eso es lo que quiero. Entonces, hay dos formas de obediencia en este punto. Te pido un favor, que le bajen la ganancia, está muy... Hay dos formas de obediencia en cuanto al ayuno se refiere. La una es venir delante del Señor en este tiempo de ayuno con gozo, es decir, presentarse delante de Dios, como dice la palabra, como sacrificio vivo, olor grato, fragante, delante de Él. Y la otra manera de presentarse delante de Él en este ayuno, obviamente va a ser con desgano, con molestia, con desidia, quizá, Señor, otro ayuno más. Mis amados, es tiempo de convocatoria, y el Padre realmente nos está invitando a ponernos a cuentas con Él. Y Él tiene un solo propósito en todo esto. ¿Cuál es sino bendecirnos? Él quiere bendecirnos, Él realmente quiere mostrarse a su pueblo. El Señor conoce y nos conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos y de qué estamos hechos. Dice la palabra que delante de Él desnudos estamos. No hay nada que se oculte delante de Él, y Él nos conoce. Entonces el porqué de la confesión, el porqué del ayuno, el porqué del clamor, el porqué de la intercesión. Porque el Señor quiere que nos sinceremos. Hay algo que el Señor le dio al hombre cuando le creó, cuando lo formó, y esto se llama libre albedrío. Y cuando el Señor le da al hombre libre albedrío, obviamente pues le da la capacidad de poder decidir. Porque si no fuese así, imagínense, alabar, pero el Señor quiere ir más allá de eso, quiere ir a la parte relacional. Entonces Él lo que quiere en este tiempo realmente es despertar esa esencia que Él puso en nosotros cuando le hizo al hombre. Es decir, esa relación padre-hijos, hijos-padre. Y es allí donde nosotros estamos en este tiempo. Una de las palabras que el Señor utilizó para convocarnos a este ayuno, y es en torno al cual vamos a desarrollar esta mañana la prédica, el mensaje, está en 2 Crónicas 7:14. Y obviamente pues es un versículo que muchos lo recitamos, lo leemos, pero el Padre realmente sorprende, nunca dejará de hacerlo. Yo pienso de que esa es una de las características por las cuales nos mantiene. Les comento de que este no era el mensaje. Yo tenía ayer el mensaje y estaba tan tranquilo hasta las 12 del día que decía: Padre, toda la semana me has hablado, aquí a los hermanos les comenté lo que íbamos a predicar y todo, oramos por la prédica, y a las 2 de la tarde el Señor, no es por ahí. Bien, el Señor sabe cómo hace las cosas. El mensaje de la palabra en 2 Crónicas 7:14 dice así, y lo voy a leer muy despacio para que usted lo
prácticamente lo discierna, lo absorba, lo tome para sí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este entorno está el llamamiento para este tiempo de ayuno, amados, y obviamente pues la instrucción era orar por la nación, orar porque el Señor realmente vuelva a ser, no que no lo sea, pero que nosotros lo reconozcamos como lo que es decir, el soberano de la nación. Pero algo importante a considerar es lo siguiente, mis amados, nosotros no podemos clamar por esta tierra sin antes humillarnos delante de Él. Y no tiene que hacerlo porque no tiene el convencimiento ni la convicción de espíritu los que no creen en Dios. Estamos llamados a este ayuno, a esta intercesión, a este clamor, aquellos que somos y decimos ser el pueblo de Dios. Por eso el llamado de la palabra en 2 de Crónicas dice, si se humillare mi pueblo. Entonces la invitación es para nosotros. Y bendito el Padre que nos permite ser agentes de bendición, agentes de reconciliación. Bendito el Padre que abre por su sola gracia las puertas del cielo para hablarnos. En este ayuno, ayer que yo compartía con mis hijos, permítame que les traiga algo familiar. Yo les decía, puede sonar el ayuno inclusive un poquito restrictivo en cuanto a ciertas cosas, pero no es que el Señor quiere meterte necesariamente a un molino o en un trapiche y extraer lo sumo de ti, no. Aunque sí lo va a hacer, sí va a extraer lo mejor de ti, el sumo de ti, pero Él no lo va a hacer así como con dolor ni tampoco rompiéndote. Él lo que quiere es que tengamos esa convicción de corazón para venir delante de Él y voluntariamente podamos decirle, Señor, esta es la condición de mi corazón. Hay muchas cosas que a uno le abaten, le afligen el alma. Se escucha manifestaciones, se escucha de cosas que realmente están fuera de todo propósito del cielo. Terremotos, temblores, aflicción, desesperanza. Y uno es como que alza los ojos al cielo y dice, Señor, ¿hasta cuándo sucederá esto? ¿Qué es lo que sucederá? Pero nosotros vamos por lo externo y el Señor lo que en este tiempo es que vayamos a lo interno, que interioricemos y que le digamos al Padre, Señor, ¿cuál es la condición de mi corazón? Puede ser que estemos autoengañados y justamente lo que el Señor quiere ahora es sacar aquellas cosas que no son correctas. Mire, hay una palabra en el Nuevo Testamento que habla de lo que es la fe. No es el mensaje, pero le doy como introducción. Y el Señor Jesús les dice a los apóstoles, porque hasta antes de esto en la Biblia se dice de ellos que eran discípulos. Pero si usted va al relato, usted va a encontrar que la palabra dice ahí apóstoles. Es la primera vez que les llama apóstoles. Y obviamente les dice apóstoles porque había una comisión, había un llamado. Y los discípulos viéndole al Señor todo lo que Él hacía y cuál era la comisión a la cual habían sido convocados, le dicen pues al Señor, los discípulos, Señor, auméntanos la fe. Y el Señor le dice, si su fe fuese del tamaño de una semilla de mostaza, les dirías a este árbol sicómoro, muévete, desarráigate y échate al fondo del mar. Y lo que el Señor justamente quiere en este tiempo es, de la misma manera, desarraigar aquellas cosas que todavía están en nuestro corazón. Porque parecería que ya lo hemos logrado, pero otra vez regresan y otra vez regresan. Entonces lo que el Señor quiere es, a través de la fe, de esa oración ferviente, que nosotros establezcamos el poder de Dios en nuestras vidas para de una vez por todas ser libres y poder cumplir de una manera libre el propósito y su voluntad. Con estas palabras vamos a 2 de Crónicas, si es que no le han abierto,
Y obviamente, pues, este mensaje, este llamado con el cual se nos instó al ayuno, que está en 2 de Crónicas 7:14, tiene todo un entorno, mis amados. Si usted va y en su casa lo puede leer, a partir del capítulo 6 del 2 de Crónicas, usted va a encontrar, bueno, todo 2 de Crónicas habla realmente de la obra del reinado de David, pero básicamente en función de lo que era el templo, de lo que era la parte espiritual. Y desde el capítulo 6 nosotros vemos algo poderoso y vemos obviamente que habla acerca de lo que es la dedicación del templo y todo lo que Salomón hizo para la dedicación del templo. Y en el capítulo 7, desde el 6, versículo 14 en adelante, nosotros vemos que Salomón hace una oración muy extensa, muy extensa. Y yo le invito a que en su casa lea en este tiempo de ayuno, que sea la palabra que le lleve a meditar, porque es una oración, yo lo había visto anteriormente como declaración únicamente, pero en el capítulo 7 del versículo 1 dice: y cuando Salomón acabó de orar, es decir, que todo lo que Salomón dijo no era una declaración, no es que él cogió un papel y comenzó a leer, sino que realmente, como dice la Biblia y lo relata, dice que él se postró delante del altar, levantó sus manos y dijo, y oró, y la oración realmente es poderosísima. Entonces, hablando de la dedicación del templo, Salomón lo que dice es: Señor, que este sea una casa en la cual cuando tu pueblo necesitase, pudiese venir y pudiese clamar y pudiese recibir los favores necesarios. Y si se arrepintiese, es el entorno en el cual está 2 Crónicas 7:14, dice: y si pecare y se arrepintiese, si viniere a tu presencia y se humillare y buscare tu rostro, que allí sean perdonados. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puede salir una declaratoria tan poderosa, una declaratoria realmente que puede marcar un destino, que puede marcar un propósito? Y para ello entonces nosotros vamos a ver, a breves rasgos, dos instancias de la vida de Salomón. Pero yo no quiero en este tiempo, en esta hora, mis amados, que ustedes le vean al Salomón y lo que hizo Salomón, sino véanle al hombre Salomón, y en él le pido que usted se identifique. Porque esta palabra que el Señor trae es para nosotros, porque algo el Señor quiere hacer en nuestra vida. A continuación, podemos decir que, haciendo un resumen de lo que significa Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, cuando vemos realmente lo que Salomón hizo, nosotros podemos ver que cuando Salomón buscó el consejo y la dependencia total de Dios, prácticamente Salomón fue invencible. Nada pudo oponerse a su reinado ni a su gobierno. Su fama misma se extendía por todas partes y venían, como dice la misma palabra, de los confines de la tierra para escuchar, para oír la sabiduría de Salomón. Y es en esta relación con Dios que él encontraba su seguridad y encontraba su prosperidad, en breves rasgos. Pero muy pronto comenzó a suceder algo en su vida. Y yo diría una palabra que todos la conocemos: él comenzó a dormirse en los laureles. Tal era su sabiduría, tal era su poder, tal era su señorío, tales eran sus propiedades, tal era la bendición que el Señor había derramado sobre él, que él comenzó a poner autosuficiencia en su accionar. Y obviamente pues descansaba ya no en el Señor, sino descansaba en el conocimiento, en los sentidos, y aún se dio a la sensualidad. Y ante esta situación el Señor lo había advertido y le había dicho de que esto le podría conducir, por cierto, le podría conducir hacia la idolatría. Pero Salomón no quiso escuchar y poco a poco se fue introduciendo en una vida de desesperanza, llegando a la conclusión prácticamente, como él mismo dice en su palabra, de que nada valía la pena. La famosa palabra: todo es vanidad de vanidades.
Una traducción que ayer buscaba dice así del versículo que Salomón mencionó. Y escúchelo porque realmente a mí me impactó y yo dije, Padre, nadie de nosotros estamos exentos de caer en una situación como la de Salomón. El Señor lo había bendecido, tal era la bendición que no necesitaba. Es nada, como dicen los jóvenes. Llegó a decir, cito el texto, toda labor del hombre debajo del cielo es como un hombre golpeando al aire y sin encontrar nada de nada. Yo digo, ¿cómo un hombre que tuvo la oportunidad de estar en la misma presencia, que recibió una bendición poderosísima del Altísimo, que recibió todos los bienes, que en su tiempo fue el asignado para levantar el templo de adoración a Dios, cómo puede llegar al punto de decir, la vida no vale nada? Esto parece ya una trova cubana. Y es que algo había pasado en la vida de Salomón. Así como en la vida de Salomón, mis amados, también nos puede suceder a nosotros. Esto no dice sino de la condición del corazón del hombre, la cual de tiempo en tiempo se olvida de quién es el Dios de la bendición y solamente busca la bendición. Es decir, pueblo aquel que se acerca a Dios por lo que le da, mas no por quién es Dios. Pero aquí regreso al texto que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare. El Señor nos hace una convocatoria y vamos a ver un poquito qué es lo que causó este traspié en la vida de Salomón, que prácticamente costó que el reino se dividiese en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y luego de eso, por causa de la condición del corazón del pueblo de Dios, fuesen dispersados las tribus del norte por toda la faz de la tierra. Y para ello les invito a que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10. Y en el capítulo 10, versículo 14, usted va a encontrar un título que a mí me llamó la atención. Dice, en mi Biblia, en mi versión, no sé en la suya, pero en la mía dice, riquezas y fama de Salomón. Entonces, por ahí ya les estoy dando una pista de qué es lo que había sucedido en la vida de Salomón para que tuviese semejante traspié. Pero yo le voy a leer desde el versículo 22. A ver, un poquito antes quizá también. Vamos desde el 21 hasta el 25 para más o menos entender el contexto de cómo era la vida de Salomón. Dice que estaban también en su residencia 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Escuche esto, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Versículo 22, póngale ojo a esto, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Bien, obviamente pues tan fastuoso era el reino de Salomón que a nadie puede extrañar que
todas las riquezas que él tenía, le llevaban pues obviamente a ser comerciante, importaba bienes, y obviamente pues aquí, especialmente en el versículo 2 que le dije que ponga un ojo, o sea, ¿cuál es el problema que él importe? ¿No es cierto? Si tenía el dinero se hizo para gastarse, podría decir. Pero la pregunta es, ¿a qué vienen los monos y a qué vienen los pavos reales? La pregunta es, ¿acaso se quería hacer un zoológico Salomón en su casa, en su reino, en Jerusalén? Usted se ha puesto a pensar, sabe que yo, como soy bien cuestionador, yo sí le preguntaba a Dios y le decía, Padre, ¿por qué en medio del oro, de la plata y del marfil mencionas a unos monos y a unos pavos reales? ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decirte, amado, que nada está por casualidad en la palabra de Dios. Si tú comienzas a hurgar un poquito, vas a encontrar el sentido del por qué el Señor permitió que quedase registrado esto que está aquí. Realmente, estas dos últimas palabras ya denotan lo que estaba pasando en el corazón de Salomón. Mientras él más iba obstruyendo su relación con Dios, mientras más iba separándose, mientras más ponía obstáculos entre la relación, en la relación entre Dios, él y Dios, él definitivamente comenzó y inclinó su corazón hacia una tendencia mercantilista, una tendencia comercial. Y obviamente pues su alma se volvía cada día más intranquila y ya ni siquiera podía descansar ni depender de Dios para su seguridad. ¿Qué es lo que sucedía con los monos? Y aquí es donde aparecen los monos. En esa época, obviamente, pues, relata, y usted ha leído historia, recordará que era en las cortes, en las guardias, que se levantaban la sedición, y obviamente era ahí donde se planificaba el destronarle al rey, el matarle, el asesinarle. Entonces él ya no podía confiar en Dios, ya no confiaba en que Dios le levantó para ser rey hasta sus últimos días. Y como ya no confiaba en Dios, entonces comenzó a ser como todos los reyes de la tierra. Es decir, trajo monos, los entrenó, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar junto a un mono, usted escuchará esos sonidos ensordecedores que emiten cuando alguien se acerca. Entonces, claro, él ya no confiaba ni en su guardia, ni siquiera en sus consejeros, ni en Dios mismo. Él puso la confianza de su seguridad en la mano de un o de unos monos. ¿Dónde está ese hombre que le pidió tanta sabiduría a Dios y le dijo que era lo único que buscaba? ¿Qué nos dice esta palabra a nosotros, mis amados? Quizá ninguno de nosotros tiene un mono en casa, entonces puede decir, yo no tengo el pecado de Salomón, pero no es así. Déjame decirte que la mayor parte de nosotros en este sentido somos como Salomón. Y te traigo al tema, somos como Salomón, porque creemos que nuestra suficiencia, es decir, nuestra seguridad, está en la inteligencia, en el vigor, en la juventud, en los títulos, en la cuenta que tienes en el banco, en tu trabajo, en tu empresa, en tus negocios, etcétera, etcétera. Eso es lo que representan los monos. Y el punto aquí en este tiempo que estamos, porque el Señor lo que trae es un mensaje para que nosotros lo interioricemos. El mensaje aquí es preguntarnos, ¿cuáles son esos monos que nos están dando seguridad en este tiempo en nuestras vidas? ¿Qué es aquello que está en este tiempo queriendo obstruir esa relación íntima con Dios y que todavía no ha sido desechada, no ha sido desarraigada definitivamente de nuestra vida para que podamos escuchar audiblemente la voz de Dios? La pastora, ahora que terminábamos de alabar, leyó una promesa preciosa. Yo decía, Padre, una promesa preciosa realmente de fe, para uno afianzar nuestros pies, nuestra confianza en esa promesa. Pero el país no está así, el mundo no está así. Entonces, definitivamente, hay algo por qué luchar, hay algo por qué hacer. Mis amados, cuando nuestra seguridad está en todas aquellas cosas que nos dan suficiencia,
y estas se evaporan, como dice el dicho, nos quedamos entre dos velas, es decir, se vuelve un funeral nuestra vida. Y el Señor no quiere eso. El Señor ha jurado, el Señor ha prometido guardarnos como a la niña de sus ojos. Dice su palabra en el Salmo 34:7 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Romanos 8:28, que es uno de los versículos primeros que yo aprendí en mi vida cristiana, dice que todas las cosas le ayudan a bien para los que amamos a Dios. Exactamente. Pero el punto es, esto se queda como retórica. Es decir, estamos como Salomón, que ponemos todo el conocimiento, porque tenía tal conocimiento que su universo se volvió vasto a través del conocimiento que tenía. Entonces legislaba ya no con el espíritu, sino legislaba con su mente, con el conocimiento. Ya no legislaba con la confianza en Dios porque tenía suficientes riquezas. Legislaba con el oro, con la plata, con lo que tenía. Es decir, puso la autoridad, puso su sacerdocio, su llamado, su reinado, hablándolo no en forma natural, sino en una forma ya de hacer, de ejecutar, la puso en las cosas materiales y en sus capacidades. ¿Quién no está tentado cuando tiene un poco más? Ah, es que ya el vecino se compró el carro del año, entonces yo también tengo que hacerlo, y por darle un ejemplo. Y así hablemos en todo sentido. Entonces lo que el Señor quiere en este tiempo es que nosotros hagamos un alto en nuestro diario caminar y que realmente analicemos en qué área de nuestra vida estamos nosotros poniendo la confianza. Si realmente es en el Dios de la provisión o en la provisión que Dios nos da. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿y a qué vienen los pavos reales? Esto realmente es muy triste, y créanme que a mí me sacó más de un par de lágrimas el día de ayer, porque el problema de Salomón fue que dejó de reconocer que su alegría, su suficiencia, el motivo de su existencia era Dios. Y ya no buscaba el rostro de Dios, ya no buscaba agradarle a Dios. Y como volcó sus ojos a la prosperidad, entonces mandó a traer los pavos reales, los cuales eran símbolo de prosperidad y de bendición. Entonces lo que él hizo es, se volcó a la religión, prefirió pintar pavos reales en el templo, traer pavos reales para que la gente creyese que estaba ahí la presencia de Dios. Estaba así la bendición de Dios, pero la presencia de Dios se estaba alejando cada día más. Y él obviamente comenzó a utilizar formas, porque esto era un símbolo de prosperidad. Como cuando nosotros podemos poner nuestra confianza en un símbolo, en algo que denota de la presencia de Dios. El Señor a todos y cada uno de nosotros nos ha sacado de una vida de religiosidad, pero yo entiendo que todavía algo es lo que nos falta. Por ello el Señor nos trae este mensaje esta mañana. Como les decía, amados, las plumas de los pavos reales se utilizaban para bendecir y se daban como ofrendas a las personas para que tengan prosperidad. Era una manera de dar un augurio de bendición. Aquí definitivamente lo que estamos viendo es que el hombre se volvió a la tradición de los hombres en vez de hacer la voluntad de Dios. En este tiempo de encuentro, mis amados, la iglesia ha sido convocada a un ayuno para llevarnos a la meditación, al análisis. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Nosotros vemos en el libro de Santiago capítulo 5 algo que realmente el Señor me ha estado hablando esta semana y me llama a mí mucho la atención.
los versículos 17 y 18. La invitación de este pasaje, de estos pasajes realmente, es a ser pacientes y orar. El Señor en el enunciado, en la palabra que nos da en Segunda de Crónicas, dice claramente: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. El Señor nos está invitando en este tiempo a un tiempo de oración. ¿Pero qué tipo de oración es la que el Señor quiere? ¿Es una oración que viene, le dice al Señor lo que crees que el Señor quiere oír y sales de su presencia? ¿O realmente el Señor lo que está queriendo de nosotros es una oración diferente a la que hemos hecho hasta este tiempo por causa de lo que Él va a hacer en nuestras vidas? Los versículos 17 y 18 nos dan una pauta del tipo de oración que el Señor quiere de nosotros en este tiempo. Dice así la palabra: Elías, ustedes saben quién era Elías, ¿no es cierto? El poderoso profeta. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la tuya y a la mía, es decir, semejante a las nuestras. Y Elías oró fervientemente, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez Elías oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué esta palabra, mi amado? Es un tiempo de necesidad. Y la pregunta es: ¿acaso hay algún sequedal en nuestra vida? ¿Hay algún área de tu vida que se encuentre en sequedal? Tal vez una ausencia, una carencia, una falta de algo. Llámese salud, llámese trabajo, llámese provisión, afecto. ¿Qué es lo que está faltando en tu vida? O a lo mejor te han inundado tanto las bendiciones que te olvidaste del Señor y has vuelto tus ojos hacia la bendición. Quiero compartirte algo que el Señor me decía el día de ayer, y es lo siguiente: que tenemos nosotros el pasaje en la Biblia que nos dice de Marta, Lázaro y María, tres hermanos, amigos íntimos del Señor, y Lázaro muere. Entonces el Señor recibe la noticia de que Lázaro había muerto y les dice a los discípulos: quedémonos aquí algún tiempo. Y cuando el Señor llega a su casa, una de sus hermanas, una de las hermanas de Lázaro, le dice: pero hace 4 días que murió y su cuerpo ya huele mal. Y antes del Señor hacer el milagro, antes de ordenarle al muerto que resucite, el Señor dice algo que a mí realmente me abrió los ojos. Fue como quitar un velo de algo que me impedía ver en el futuro, o que me impedía ver en la realidad del cómo obra Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús comienza y dice: gracias te doy, Padre, porque me has escuchado. Y esto no dice sino de que antes de ir a la casa de Marta, Lázaro y María, el Señor Jesús había orado, se había dirigido al Padre. La pregunta es: ¿hay resurrecciones necesarias en nuestra vida? ¿Hay áreas que necesitan ser resucitadas? ¿Hay cosas que tienen que volver a vida? Sabemos cómo tenemos que hacerlo. Y el Padre lo único que quiere de todos y cada uno de nosotros es una disposición de corazón para que a través de nuestra comunión con Él, en un corazón entregado, con una oración ferviente, podamos acercarnos y entonces recibir todos sus favores. Mis amados, este mensaje muy cortito, yo pensé realmente que el día de hoy vamos a tener Santa Cena y por eso lo acorté. No quiero alargarme porque la segunda parte me lleva unos 40 minutos que vamos a continuar, pero quiero decirte que ya Cristo, ¿sí hay Santa Cena?
¿Sí hay? ¿Sí? Ah, bueno, entonces estamos en el propósito. Estamos. ¿Ya? Perfecto. Lo importante, mis amados, en este tiempo es entender que Cristo es suficiente para todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros buscamos el rostro de Cristo para sentir su protección, su cuidado y su presencia, tenemos que entender que el Señor en la cruz ya lo hizo todo por nosotros. Entonces nosotros cuando nos acercamos en oración por una petición, tenemos que acercarnos en la convicción, no de nuestra necesidad, sino en la convicción de que el Señor Dios es todopoderoso y suple nuestras necesidades y escucha el clamor de su pueblo. Es un tiempo de profunda reflexión. Es un tiempo, mis amados, como ustedes conocen y saben, en el cual el país prácticamente se debate en desesperanza. Hay mucha necesidad. Si nosotros queremos que el Señor sane nuestra tierra, yo les decía ayer a mis hijos, tenemos que entender que el clamor, la oración, no solamente es porque sane la tierra. Debemos comprender y entender que esta tierra es la heredad que el Señor les ha dado a nuestras generaciones. Y esta tierra tiene que ser tomada por nuestras generaciones. Y son ellos los que van a vivir aquí. Entonces nuestra lucha no solamente es por nosotros. No podemos decir como aquel rey que cuando se enteró de que el reino iba a desaparecer, bueno, al menos que yo en mi tiempo, en mi reinado no sea humillado. En otras palabras, lo que dijo es que mientras yo sea rey no pase nada. Cuando yo ya me muera, Señor, haz lo que quieras. No, no podemos hacer eso. En nosotros hay una responsabilidad profunda de levantarnos para establecer realmente el lugar de la bendición que nos ha sido asignado de parte de Dios. La pastora de esta casa tiene una convicción profunda que el Señor le ha hablado a ella. Y hay muchas señales de esto. El Señor nos ha dado un llamamiento con la tribu, como la tribu de Dan. Y créanme que estoy más que convencido. Porque desde el centro se legisla, eso es lo que hemos aprendido. Desde el centro se juzga y nosotros somos el centro de la tierra. Lo que pasa aquí, imagínese usted una rueda de una bicicleta. Lo que pasa en el centro pasa en alrededor, en todo el diámetro. Este es el centro de la tierra. Y lo que nosotros hagamos aquí, no porque seamos más ni mejores, simplemente por la disposición de corazón, afectará en toda la nación y en todas las naciones de la tierra. Así que le invito en este tiempo a unirse. Venga con gozo en el ayuno. Dele gracias al Señor y dígale gracias, Padre, por permitirme ponerme a cuentas contigo. Gracias, Padre, por permitirme hacer ese agente de reconciliación para esta nación y para el mundo entero. Gracias, Padre, por haberme comisionado como a Juan y traer ese mensaje de arrepentimiento para mi vida, para poder ver cómo desciende tu espíritu. Le damos gracias a Dios por esta palabra, palabra que realmente es muy cortita, pero que es muy profunda, porque nos va a llevar a meditar en aquello que el Señor está queriendo de todos y cada uno de nosotros. Antes de tomar la Santa Cena, mis amados, yo quiero desatar una palabra que el Señor me dio para ustedes. Y dice así en 2 Corintios 9 y 8. El Señor me dijo, decrete esta palabra sobre la congregación. Dice así, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bendito el Padre, bendito el Padre. Amén. Nos preparamos para tomar la Santa Cena. Mientras usted está ahí, por favor, repartamos mientras usted...